soy igual a ti. Yo no. ¿Un qué? Tengo miedo. El del acróstico, ¿no, es lo ¿no que te acuerdas? No. Quizás me lo podías recordar. Sin máscara yo voy desnuda. Me sobran las dudas, pero estoy segura de mí. ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin. ¿Qué palabras se repetían más? ¿Con qué palabras nos quedamos? Que mi abrazo es un arma sin filo y mi amor te hará bien. Acuarela, ser libre para pintar lo que yo quiera. En el mundo hay lugar suficiente para tanta gente. Este año, 2020, nos desafía a hacer de la empatía una actitud y un modo de vivir la vida. Es por eso que durante 7 semanas trabajaremos cada una de las actitudes que forman parte de la empatía para hacer de nuestra comunidad de CC y de este mundo un lugar más humano. Este nuevo mundo, un mundo con coronavirus, nos desafía a ser más empáticos que nunca, a ponernos en los zapatos del otro, a entender y sentir lo que al otro le sucede y desde ahí entregar mi aporte. ¿Ustedes creían que este video se había terminado? No, no, no. Están muy equivocados. Durante 7 semanas trabajaremos juntos la palabra empatía. Este lunes comenzaremos con la primera letra, la letra E. E de encuentro. Así que aquí les dejamos la invitación. Sin máscara yo voy desnuda, me sobran las dudas. Los invitamos a darse tiempo de encuentro con quienes viven, para sintonizarnos y encontrarnos con el otro, con el corazón atento y dispuesto. Tenemos tantas ganas de ver, abrazar y tocar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, nuestros compañeros de curso, compañeros de trabajo. Pero, por ese enorme cariño que les tenemos, por un tiempo, no lo podremos hacer. Y tenemos que quedarnos en nuestras casas para cuidarnos entre todos. ¿Y cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo nos seguimos encontrando en este tiempo de cuarentena? Se hace difícil, pero no imposible. Hay que ser creativo e ingenioso. Es por eso que esta semana los queremos invitar a tener momentos de encuentro, a darse momentos significativos para conocer y saber cómo están realmente nuestros seres queridos. Una semana para darse tiempo, para conocerse, reconocerse y volver a mirarnos. Para conversar juntos sobre qué nos motiva, qué nos gusta, qué nos asusta y qué nos da miedo. Para conocer qué soñamos, qué nos preocupa, qué nos ayuda y qué nos hace feliz. Para realmente detenernos y conectarnos.